Prendida. Bueno, como ustedes ya saben, estuve en el programa de Lizzy, entonces tuve que cuidarme, me hice los dos test. Los dos me dieron negativo, así que Mommy presente una vez más acá en Nada Que Ver. Hay que cuidarse más que nunca, como lo está haciendo ella, desde su casa, hermosa, la Ferra querida, que no te puedo decir la Ferra, porque tu suegra y el negrito me sacan la tarjeta roja. La gente no entiende que la Ferra es de Ferragusto, ¿entendés? Entonces la gente escucha la Perra. Imagínate, no. Dice Mommy, le dice la Perra. Le pido perdón a tu suegra. Mil disculpas a la suegra de la Ferra, pero es con amor. No, el negrito luengo quiere que no lo digamos más, así que a partir de ahora Narita. Tal no queda otra. Y el negrito luengo. ¿Cómo andas, Mommy? El negrito luengo lo que nos pegamos pide... con tu. Ay, pero con qué trabada, mi amor. Lo de Lizzy, pero ya está, ya está. Ya está. Mommy está bien, un primer programa suspendida, los dos test negativos, así que más presente que nunca para Nada Que Ver. El negro nos dice que nos tenemos que apurar porque tenemos un programa con un montón de cosas. Vamos a contarle a la gente, Ferra. Exactamente. Vamos a hablar con una médica pediatra muy profesional, ella, Valeria Blumetti, porque en estos casos de coronavirus, de encierro, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos con los niños? Y ahí tenemos una invitada, ¿no? Tenemos una invitada muy especial que es nuestra amiga de la casa, quien yo quiero muchísimo, Lourdes Sánchez, mamá, por supuesto, así que vamos a estar también despejando las dudas para todas las madres. También vamos a estar también hablando... vamos a hablar con el caso número 13, Nelson Martínez. Él se contagió coronavirus en Europa. Es un encargado de edificio, pero que tiene un mensaje muy especial que nosotros desde Nada Que Ver lo queríamos destacar, queríamos conversar con él, así que estamos muy felices en un ratito nada más. Vamos a estar hablando con Lizardo Ponce de TikTok, Andrea Purita, médica nutricionista, cómo cuidarnos en esta cuarentena y un montón de cosas más. Y a bailar, por supuesto, en Bailar Se Puede. Y vamos a terminar bailando con Naya Wada en Bailar Se Puede. Pero ahora llegó el momento de presentarlo a él. Como decíamos hace un ratito, nosotros desde Nada Que Ver queremos dar como estas buenas noticias. Esta es una muy buena noticia. Vamos a conversar con él, que es el esposo de una querida amiga. Yo quiero mucho a Jessica Sibio. Además de ser el esposo de una gran querida amiga, es el intendente, por supuesto, de Lomas de Zamora. Y estuvo enfermo de coronavirus. Le acaban de dar el alta hace muy poquito. Así que para nosotros es muy feliz. Estamos muy felices de tenerlo. Hola, Martín. Buenas tardes. Bienvenidos a Nada Que Ver. Hola, Nara. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Feliz sábado para todos ahí en el estudio, la audiencia. Muy contento. Muy contento que nos podamos comunicar, que podamos charlar después de estos casi 15 días de aislamiento y tratamiento. Martín, Mommy Giardina acá desde el piso te saluda. Quiero preguntarte cómo te sentís hoy después de todo lo que tuviste que vivir en estos días. ¿Qué tal, Mommy? La verdad que hoy me siento feliz, la verdad que increíble. La primera semana fue una semana normal de coronavirus, de esas gripes fuertes, dolor en el pecho, muscular, pero era un paciente leve. Hasta que ese día miércoles a la semana, que fue público conocimiento, comencé a tener distintas dificultades de oxigenación respiratoria. Tuvieron que hacerme una nueva tomografía y ahí fue cuando diagnosticaron que tenía una neumonía tomada en los dos bronquios. Entonces fue un momento difícil, un momento que había que tomara una decisión. Llamamos a mi médico, Ramiro Heredia, que es el que me atiende desde el año 2011 con mis tratamientos, con las cosas que saben que yo tuve. Y ahí él vino rápidamente al hospital de Clínicas, se vino al hospital de Lavallol, donde yo estaba internado, el hospital municipal. Y conjuntamente con el equipo médico del municipio tomamos la decisión de incorporarnos al programa del tratamiento de plasma y de corticoides. Y bueno, y fui intervenido con ese tratamiento a partir de la medianoche del día miércoles. Yo lo que quiero dejar claro es cómo funciona el tratamiento del plasma, porque se habla muchísimo que hay plasma para algunos, para otros, que cura, que no cura. Digo, entendamos que es una enfermedad que tiene 6 meses en el mundo, que no hay conocimiento de su cura, que es un tratamiento paliativo que se está probando en el mundo. Argentina lleva aprobado 150 casos. Estados Unidos, con más de 1 millón de contagios. Recién el estudio que se está haciendo es con 20.000 pacientes.
Lo que sí queda claro que no tiene contraindicaciones, que solo con un antibiótico, si es como una transfusión, si hay algún efecto colateral. Lo que yo puedo decir es que la suma de estos tratamientos, el comportamiento del virus, pasarme el plasma, utilizar los corticoides, en 48 horas comencé a tener una mejora muy rápida, se me desinflamaron los bronquios, comencé a oxigenar bien, la creatinina, distintas consecuencias me empezaron a funcionar habitualmente y bueno, y ya el día miércoles tuve el alta y el día jueves ya tuve el alta epidemiológico con la negatividad. Sí, sé que pasaste momentos muy difíciles y que gracias a Dios estás bien y que la ayuda de todo el hospital y de toda esta gente, vimos un video que vos te ibas despidiendo y le ibas agradeciendo. Qué importante, ¿no? Destacar en este momento la ayuda de toda esta gente, ahí lo podemos ver, de toda esta gente que está exponiéndose también y están haciendo todo por nosotros, ¿no? ¿Qué les decís a todos ellos? Y mira, Nara, yo un agradecimiento enorme. Yo, cuando a veces, ¿no? Está lógico que la política, que los dirigentes, que los comunicadores discutamos cuál es el rol del Estado y la política sanitaria, pero yo quiero decirles una cosa, viendo a cada una de estas personas, no están pensando en cada una de esas cuestiones individuales. Ellos apuestan a lo colectivo, a la vida, no les importa nada. Hay compañeros, hay míos de trabajo que hace 15, 20 días o un mes que no ven a su familia, que están aislados, que están durmiendo cerca del hospital, porque eligieron la vida. Sabemos que hay consecuencias económicas, pero quiero que entendamos una cosa. De haber tomado las decisiones que tomó este gobierno nacional, ha salvado muchas vidas. Lloramos los más de 1.000 muertos, los 50.000 contagiados, pero créanme que es exitosa. De otra manera, no hay economía que funcione con un consumidor enfermo, con una sociedad enferma, apilando muertos. Es muy difícil volver a establecer el orden y los sueños. Por eso, cuidemos la vida, acompañemos a estos héroes que nos están dando una mano enorme, enorme. Nara, yo te lo, Moni, yo te garantizo que ver lo de este hospital Lavallol, pero de los cientos y miles de trabajadores de la salud, los nuevos equipamientos en los hospitales, la verdad que agradecemos muchísimo, Martín, tenerte en el programa. Vos sabés que yo quiero muchísimo a Jessica, le mando un beso, quiero a toda esa familia, por supuesto. Para cerrar, contame cómo está Jessica, cómo está la bebé. Venís de un Día del Padre totalmente diferente. Hablame de eso y así ya nos despedimos. De ese reencuentro, Martín. Sí, bueno, ahí lo vi en las redes. Yo tuve del miércoles al jueves, tener que estar aislado en la habitación, sin que ella se enterara, porque si no, rápidamente iba a querer tener el contacto. Hicimos una videollamada el viernes a la mañana, cuando ella desde su habitación con Jessica, y vio el respaldo de la cama y salió corriendo, abrazo papá, golpear la puerta, y bueno, ya ahí justo yo ya tenía el alta epidemiológica, así que fue un reencuentro hermoso, no se despega un minuto, hace 2 días que estamos todo el día jugando, y bueno, Jessica también está feliz, estuvo angustiada, estuvo como cualquier persona que quiere de bien a su familia, pero por suerte el virus no fue, pudo actuar bien en mi organismo y acá estoy para disfrutar a la familia. Te mandamos un beso enorme, muchísimos besos. Gracias. Gracias, chao, Martín. Saludos. Felicitaciones, Nara, mucha suerte vos. Gracias. Gracias. Gracias, Martín, por estar con nosotros acá en Nada Que Ver, Nara Que Ver. Y llevamos 100 días de cuarentena. Por eso, en este clip vas a ver 100 días dentro de nuestra casa. Hoy tenemos una buena para contarte. Un invento argentino se hizo en Rosario. 9 de la noche, Argentina aplaude una noche más. Este respirador permite a los pacientes despertarse y recuperarse. La función específica es tratar pacientes graves de COVID. La
avión volvió, ya está aquí en Buenos Aires. 14 toneladas de insumos médicos. Para nosotros es una sensación especial porque es como que se mezclan muchas cosas. Algunos vienen a buscar comida para otro que no puede salir. Sabemos de que uno hace bien al otro. Y muchos voluntarios que vienen y traen. Para nosotros todo lo sirve, todo suma. ¿Quién te espera ahora en casa? Señora, mi hijo. Y te habíamos anticipado que el plasma es la gran esperanza para enfrentar al coronavirus. Un paciente que done puede ayudar a 3 personas que estén padeciendo la enfermedad en ese momento. Un tratamiento que afortunadamente está dando muy buenos resultados, por lo menos en el 70% de los casos. ¿Ese fue el principal tratamiento después de 12 días de internación? Nada, esto nos llena, nos da fuerza para seguir adelante con la tarea que tenemos todos los días. Noticia muy importante y alentadora, testeos llamados rápidos para detectar los anticuerpos. Cuando esté totalmente recuperada voy a donar plasma a usted. Me lo donaron a mí. Podemos detectar si hay anticuerpos y estos kits nos pueden determinar exactamente cuánto anticuerpo hay en esa muestra en particular. Importante ser solidario para que todos nos cuidemos, ¿no? Y respetemos al otro. Esa alegría de saber que se puede salir y que vos le estás dando la huella. En la medida que vos te cuides, me estás cuidando a mí y en la medida que yo me cuido, te cuido a vos. Fuerte ver este tape y 100 días que nos cambiaron la vida claramente, ¿o no, Nara? Sí, además también ahora vamos a tener el caso de uno de los primeros, digamos, en contagiarse de coronavirus. Es más, él se enteró por la tele y por los medios que estaba contagiado, venía de Europa, no sabíamos ni de qué se trataba. Pero el mensaje que tiene en este caso Nelson Martínez, para nosotros en Nara que ver lo queríamos destacar, por eso queríamos hablar con él, porque siempre fue optimista, fue de mucha fe, de mucha creencia en Dios, en su poder superior. Así que te agradezco enormemente y bienvenido a Nara que ver, Nelson Martínez. Hola, Nelson. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Nelson, Momi Giardina acá desde el piso. Quiero contarte que, como decía Nara, leí tu informe y lo que más me emocionó fue el optimismo que le pusiste a la enfermedad y lo importante que es tener siempre la fe y pensar en positivo para salir adelante. Te agradezco mucho. Mira, es una forma de vida que tengo. O sea, para todos los casos trato siempre de ser optimista y tener mucha fe en Dios, como dijeron recién. Y sé que lo mejor está por llegar y que vamos a salir adelante en todo. Y me pasa en la vida diaria, ¿no? A veces me tildan de demasiado optimista o que a veces niego las cosas. Y no es negar las cosas, simplemente que con una sonrisa, con un poco de alegría, los mismos problemas se transitan mejor. Nelson, quiero destacar que vos fuiste 2 veces a donar plasma y yo vi un video en el cual lo explicás tan claro, pero mejor que un doctor. ¿Podríamos explicarle a la gente de qué se trata y cómo fue tu experiencia? Yo fui a donar 4 veces. La última 4, fue el jueves pasado. Y hubo una diferencia entre las primeras 3 veces y la cuarta, que fue el jueves. El jueves doné por otro método que se llama aféresis, que es un método más rápido que el otro. Te conectan a una máquina, un solo pinchazo, como digo siempre, y en 45 minutos donaste como 4 donaciones de las anteriores. Vale decir que el otro día, en una sola donación de 45 minutos, doné 800 milímetros de plasma, que no es lo mismo que la anterior, que era 200 milímetros por cada donación. Nelson, ¿vos crees que en ese momento te contagiaste por una desinformación? Digamos que fuiste uno de los primeros casos, estabas en Europa, ¿y tuvo que ver la desinformación por el contagio? Mira, cuando yo estaba en Italia, cuando llegamos, todavía no había casos certeros de coronavirus. Se decía que había rumores en Milán y en Venecia, lugares que nosotros pasamos de largo por ese miedo, ¿no?
no miedo, sino para prevenirnos de contagiarnos, que fue al revés al final. Pero bueno, las medidas en Europa se empezaron a dar, que eran las primeras igual que acá, el estornudar sobre el codo, lavarse las manos con el gel. No había barbijos, no había nada que se tomara en consideración. La sociedad no lo tomó en cuenta, siguió la vida cuasi normal. Y bueno, y sí, o sea, nos prevenimos con alcohol en gel que recién conseguimos en Eslovenia, o sea, que en Italia no conseguíamos. Y tratamos de cuidarnos, pero bueno, no eran la manera de cuidarse adecuada, como si cuando ya llegamos a la Argentina y a las pocas semanas ya esto se viralizó más, ¿no? Nelson, y cuando vos sentís que hay gente que dice que este virus no existe y vos lo pasaste y lo viviste en carne propia, ¿qué consejo le darías y qué le dirías desde tu lugar, vos que estuviste contagiado, ¿no?, y que la pasaste mal? Mira, yo trato siempre, y disculpa que te diga, yo trato de no dar consejo porque soy muy finito para darlo, soy un simple ser humano, entonces sí la sugerencia. La sugerencia es que hay que medir las palabras y tener mucho cuidado, porque si vos le decís este virus no existe y no pasa nada a una persona que perdió un familiar por coronavirus, es muy grave lo que estás diciendo. Entonces, ponernos con empatía en el lugar de cada uno. Cada uno está pasando una situación diferente, peor o mejor, pero en sí todos estamos pasando una mala situación. Entonces, esto existe, lo vemos en todo el mundo, es una realidad. No hay que tenerle miedo al virus, perfecto, pero sí tener los cuidados. Si hoy tenemos un panorama de que se extiende la cuarentena, que a todos nos tiene ya cansados y hartos y a mucha gente la está afectando psicológicamente, no pueden dormir, un montón de cosas. Pero si vemos que llegamos a esto y tenemos el 50% con todos estos cuidados, si no lo hubiéramos tenido, ya estaríamos saturados. Y después, somos difíciles los argentinos, ¿no? A veces nos quejamos de ciertas cosas y después pedimos otras. Entonces, es difícil conformarnos a todos. Nelson, ¿crees que hay estigma? Uy, mira cómo me trabé. Estigmatización. No creo que haya estigmatización. Yo lo que creo que hay es miedo. Miedo por una ignorancia. Ignorancia que no quiere decir, no estoy hablando de personas de más o mayor acaba de necesidad. Me trabé como vos. Pero sí personas que... Esto es una enfermedad nueva. Todo el mundo la desconoce. Tiene 7 meses en el mundo. Entonces, el miedo te paraliza, el miedo te hace que ver a alguien, uy, tené cuidado, por favor. Ayer me pasó algo muy gracioso, me encuentro en el supermercado con un señor que saluda a otro, yo no lo conocía, y dice, no, pero mantené la distancia, no, pero yo ya estoy recuperado, me recuperé de COVID, tuve, la pasé bien, no tuve síntomas, no, pero igual no te acerques. Entonces voy, yo le digo, bueno, entonces nosotros dos sí nos podemos dar un beso, le digo. Y me decía el señor, dice, ¿tuviste? Sí, le digo, pero bueno, la gente tiene miedo y es razonable. Yo no sé si estuviera de la otra vereda, sino también tuviera miedo, ¿no? Nelson, es entendible. Nelson, tenés una profesión, sos encargado de edificio, y yo digo que los encargados de edificio siempre están dispuestos, y en este momento más que nunca, en mi caso particular, cuando yo estuve también guardada por el test, ellos me traían las cosas hasta la puerta de mi casa, siempre dando una mano, y es muy importante que vos hables de esta manera y recalques la tranquilidad y la importancia de ayudar al otro. Siempre, siempre que tenés que estar ayudando al otro, porque es ayudarte a vos mismo. Yo creo que a veces cuando uno ayuda a otro, más que una gratificación para el otro, es para uno mismo, ¿no? Uno se siente mejor, se siente bien, como esto de la donación del plasma, como ayudar a algún vecino que le falta algo, que no puede salir. O sea, me parece que es... Hoy leía algo, escuchaba algo, ¿no? Leía que es la historia de las miradas, relatado por Galeano, ¿no? Y él habla cómo le enseñan los dioses al ser humano a descubrir con miradas lo que el corazón del otro dice. Entonces, si nos ponemos en ese lugar de mirar al otro, ver qué, sin palabras, lo que está diciendo, las necesidades que tiene, o cómo podemos ayudarlo, me parece que por ahí viene la cosa. Qué lindo mensaje, te agradecemos enormemente, Nelson. Nos quedamos con esas palabras, te agradecemos por haber pasado por Nada Que Ver. Muchísimas gracias. Gracias. Te robo un minuto, por favor, sí, que es para solicitar que la gente recuperada de COVID done plasma. Solamente lo está haciendo el 4%. Muy importante el mensaje. Hay una falsa idea que es que yo me quedo con el plasma por si algún pariente mío se contamina o algo y se lo doy, y no es así, porque realmente
realmente el plasma no queda en tu sangre, se va, se licúa, desaparece. Y además pasado no sabes si tenés anticuerpos. Pasado el mensaje y dicho, desde Nara que ver, comentamos a que la gente que ha tenido coronavirus vaya, se acerque y done el plasma. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Gracias a vos. Un gusto. Suerte, mucha suerte. Seguimos con más Nara que ver y ahora está ella, ya está en el living. Ella es médica pediatra, Valeria Blumetti, que va, nos va a contar un poco los miedos que tenemos con nuestros niños. Hola, Valeria, hola, gracias por estar. ¿Cómo estás? Gracias a vos, mami. Bien, bueno, todo muy bien. Lo primero que te quiero preguntar, ¿hay muchos casos en las guardias de coronavirus de niños? Hay casos, la gente se sorprende a veces porque dice, ah, pero yo no sabía que hay en niños, porque, bueno, nada, uno cuenta los casos en general, pero no aclara a veces si en niños no. Sí hay casos, hay muchos menos que en adultos, por supuesto, y gracias a Dios en chicos, en la gran mayoría, son casos leves, ¿sí? Así que hay que también quedarnos tranquilos por ese lado, que está todo bien. Está bueno saber eso. Sí. Por ejemplo, en el caso de Nara, que está embarazada, digo, tantos los recién nacidos como las embarazadas tienen consultas frecuentes. Uh-huh. ¿Cómo se hace frente a esta pandemia? A nivel mundial, todos los pediatras, todas las sociedades de pediatría, estamos fomentando a que los controles que son necesarios, como las embarazadas, como los menores de un año, principalmente menores de 6 meses, se sigan controlando. O sea, la idea es continuar, no tener miedo. Nosotros todos estamos preparados y ya tuvimos todo este tiempo para prepararnos y seguir los protocolos y los cuidados que tenemos que tener con los chicos. Bueno, los obstetras con las embarazadas. Obviamente, si podemos evitar alguna consulta banal, la vamos a evitar. Somos los primeros porque la idea es cuidarnos entre todos. Así que la idea es no tener miedo, hacer los controles, confiar en el profesional que uno está viendo. Y lo otro que ahora insistimos bastante y que está decayendo por temor a contagiarse es el tema de la vacunación. La vacunación tanto en las embarazadas como en los chicos, como en los grupos de riesgo, es fundamental que no se olviden de vacunar. Hay bebés que tienen 4 o 5 meses que me consultan a veces y me dicen no me di las vacunas y es como es muy grave. Es muy grave porque realmente el COVID va a ser leve para ellos, pero hay enfermedades que ya casi estaban erradicadas gracias a esas vacunas y hay que reforzar la prevención de esas que sí suelen ser muy graves en los chicos no vacunados. Valeria, Nara, quería preguntarte algo. Ahora sí. Hola, Valeria. Hola, Nara. Muchas gracias, gusto, por venir al programa. Esta es la nueva manera de hacer tele, así que nos vamos a terminar acostumbrando. No sé, es medio raro. Gracias. No, mira donde te sientas cómoda, mi amor. Gracias, Nara. Donde te sientas cómoda. Por ejemplo, el otro día veía a una artista, una famosa, que decía que le había salido un nódulo en los pechos. Uh-huh. Y que ella fue a hacerse ver. Es importante que también destaquemos esto. No solamente los controles, que sino por casos excepcionales, uno no es que si va a un doctor se contagia, porque está muy visto eso de yo voy al doctor y listo, chau, me contagio coronavirus, ¿no? Es así y, a ver, yo en donde trabajo también lo charlamos entre todos los profesionales. O sea, uno cuando ve un paciente, gracias a Dios, está protegido, está con todos los cuidados y todos los métodos, tenemos todo para no contagiarnos mutuamente. Entonces, ese justo no es el momento más crítico. El momento más crítico es cuando salimos a la calle, cuando no mantenemos la distancia social, cuando no nos lavamos las manos. Entonces, donde probablemente nos contagiemos coronavirus es en el día a día, ¿sí? Y no en el lugar donde ya sabemos que están cuidados y protegidos. Entonces hay que tener más cuidado en el colectivo, si se puede evitar mucho mejor, en la calle, ¿sí? O sea, ¿y qué hacemos con nuestras manos? Hay que ser consciente del movimiento de nuestras manos y el lavado de manos frecuente. Perfecto. Vamos a seguir sumando a mamás. En este caso es una mamá amiga, a quien yo quiero mucho. Ella está en su casa, preparó una torta antes para estar acá en Nara que ver. Lourdes, amiguita, ¿estás ahí? Hola, hola, momi. Bella Lourdes Sánchez. Hola a todos, a la doctora. Te queremos, Lulu. Hola, mi cielo, siempre tan regia, mi amor. Acaba de hacer una torta. No, adiós. Mamá de un nene chiquito. Yo no sé cómo hace. No. Valentín lo dejé encerrado arriba porque si no estaba acá trepado y no iba a poder hablar. Lourdes. Sí, estamos todos encerrados, los chicos como que se ponen un poco más nerviosos, entonces hay que bajar un poquito. ¿Tenés alguna pregunta para la doctora? No sé, inquietud de madre de decir qué tengo que desinfectar para que Valentín no agarre tal cosa, porque es difícil con nenes chiquitos también controlar eso. Sí.
Bueno, me pasa cuando le toca su salida de fin de semana, viste que tengo que tener un montón de cuidados, de que a veces no se agarra de una reja porque hay un gatito del otro lado y yo estoy ahí como loca enseguida con el alcohol en gel, o el tema también, viste, que es mucha intriga, el de los zapatos, si realmente puede quedar el virus en la suela del zapato, ¿qué hacemos cuando llegamos a casa? Es más que nada, una vez que salís, cuando entrás, ¿qué recaudos hay que tener? Sí, es la pregunta de todas las mamás. Yo siempre les digo a todas lo mismo. Primero salir tranquilos, salir confiados en que realmente hace bien salir, a nuestros hijos les viene bien. Obviamente los que son chiquitos, yo tengo bebés de 6 meses, esos evito sacarlos, así que no. Pero los nenes que ya caminan y quieren jugar y demás, la verdad es que es necesario sacarlos el fin de semana y por eso se prorrogó y se permitió seguir con las salidas de los fines de semana. No ponerse paranoica, sí, porque uno realmente eso le transmite al chico, sí, y estar siempre, bueno, obviamente fomentar el lavado de manos, afuera no lo podemos hacer, entonces llevar el alcohol en gel, si el chico se cae, que es lo habitual que puede pasar, bueno, nada, enseguida alcohol en gel, sí, fomentar el uso de, si el chico es mayor de 6 años, y si es menor y se deja, mayor de entre 2 y 6 años o más, y se deja, dejarle el tapaboca. Ahora, algo que insisto y reinsisto y seguimos viendo por la calle gente que usa mal el tapaboca y por eso me paro 2 segundos en eso es, el tapaboca tiene que ser firme, la nariz tiene que estar adentro, ¿sí? La gente se olvida, veo madres con chicos adolescentes llevando el barbijo por abajo de la nariz. Somos el ejemplo, los adultos somos el ejemplo, tenemos que fomentar eso. Y una vez que llegamos a casa, allá tranquilos y demás, primero el lavado de manos. Eso como primero. Segundo, sacarnos el tapaboca, de metiendo las manos adentro para afuera, volvernos a lavar las manos, ¿sí? Nosotros por la piel no nos contagiamos si nos tocamos la cara y metemos la mano en la boca o en los ojos y demás. Entonces, si enseguida llegamos, lavamos las manos en forma consciente, más de 40 segundos o entre 20 y 40, ¿sí? O sea, bien, buen lavado de manos. Ahí después ya nos sacamos el tapaboca, lo ideal sería volvernos a lavar las manos. Y doctora, aprovecho a preguntarle a Lulú, porque vos, Lulú, salís a trabajar y volvés. ¿Cómo manejás eso? Porque yo calculo que cuando cada vez que salís y tenés que volver a ver a tu hijo, debe ser para vos medio traumático, ¿no, Lulú? ¿Cómo haces con esto? Sí, mirá, yo primero salgo y me voy acá cerca de casa, vivo a 2 cuadras de Canal 9, ya ahí tengo muchos recaudos del cuidado, de qué toco, todo el tiempo con el alcohol en gel. Y cuando llego, en la entrada de casa tengo una alfombra especial donde pongo desinfectante. Paso, bueno, mis pies por ahí, entro a casa, me pongo como un spray que tengo sanitizante, gel en mano, porque yo ya sé que Valentín ni bien llego, ni bien escucha la puerta, sabe cuando yo llego y se me tira encima. Entonces es como todo un ritual que hago de ahora tirándome cosas. Lulú, pero así me fue bien, hasta ahora venimos muy bien. Lulú, aprovechando que sos una gran cocinera, podemos preguntarle a la pediatra la alimentación. ¿Es importante o no? Sí, obvio que es muy importante. A ver, al principio de la cuarentena fue todo más liberal y era todo un jolgorio y todos hacían cualquier cosa en casa y demás. Todo permitido, las tablets, todo. Ahora estamos todos fomentando a tratar de volver a la rutina diaria y a tener horarios y a tener una dieta equilibrada y a dejar de consumir cosas tan dulces y demás, porque bueno, si bien nos falta un pequeño gran esfuerzo, todavía nos falta uno importante, que es ahora el invierno, vamos a volver a nuestra realidad y esos chicos tienen que volver a sus rutinas y al colegio y demás, y hay que ir pensando cómo se preparan, ¿no? Tal cual. Gracias, Valeria, por estar con nosotros. Sí, algo... Lulú. No pasa. No, somos cuatro y nos puede pasar. Decía la doctora... Es que eso, tal cual, yo como que desde que arrancó la cuarentena tengo una rutina todos los días con Valentín, porque si no después, claro, en el momento que volvamos a la realidad va a ser durísima para ellos, así que trato de todos los días hacer lo mismo, de que a la mañana haga las cosas de jardín como lo hacía antes de la cuarentena, así que creo que
venimos bien con eso. Lulú, te tenemos que despedir porque falta un montón de cosas en el programa de hoy, pero sabes que te quiero mucho, te lo decimos siempre, tanto con Mami que es tu amiga. Ay, le quiero mandar un beso enorme al Chato, que para mí es lo mejor que me dejó Ideas del Sur. Bueno, la Flía, mandarle un beso enorme, también lo quiero. Y gracias a la doctora, porque en este momento que hay que cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros hijos, es muy importante los consejos de las pediatras. Bueno. Un beso muy grande para las dos. Gracias. Saludos. Gracias, las quiero. Te queremos, Lu. Prepárame una torta. A Lulu le digo, ¿no? Por supuesto. Te la mando. Gracias, doctora, por estar con nosotros, despejar todas las dudas. Y hablando de tortas y esas cosas, ay, Dios, la ansiedad nos juega tanto, tanto en contra. Está mal lo que dije, no importa. Para hablar de la alimentación está ella, Andrea Purita. ¿Cómo estás? ¿Médica o nutricionista? Soy nutricionista, no soy médica. Bueno, nutricionista. Mira, conmigo la presentación puede fallar siempre, no importa, así que relájate. No pasa nada. La mejor nutricionista, yo quiero contar esto. Sí. Yo cuando empecé con el embarazo, empecé a comer de todo. Porque la realidad es que uno dice, estoy embarazada, ya está. Entonces empecé, en un momento me peso y le digo, che, engordé, no sé. Le digo, engordé bastante. Le mando el peso y me dice, se terminó. A partir de ese momento fui a consultar a mi obstetra y me mandaron a comer las viandas puritas y empecé a asesorarme con Andrea. En un mes, o sea, logré revertir esta situación y con la alimentación, mirá que estoy en cuarentena, estoy en el peso ideal ahora. Sí. Pero es muy importante porque en cuarentena y embarazada uno se deja estar, ¿o no, André? Sí, además Nara me decía, André, pero es que yo tengo ganas de comer esta cosita dulce y tengo ganas de comer a la noche una cosita. Bueno, Nara, basta, frená. Le dije, no, basta, pero es muy difícil. Si no, claro, pero en el embarazo hay que tener un cuidado especial porque esos kilos... Además, afectan al bebé, la afectan a ella, porque cuando termina el embarazo va a quedar con todo ese sobrepeso, que es muy difícil después sacárselo. Sí, pero bueno, ya la encaminamos. Ahora, Andrea, a mí me pasa que la ansiedad me juega en contra y a mí nunca me tiró lo dulce. Y en la cuarentena y encerrada es, dame chocolate o rompo todo. Claro, es esto, es la ansiedad. Y vos fíjate que todo lo que es hidrato de carbono y todos los dulces lo que hacen es aumentar un poco esta sensación de bienestar, ¿no? Se aumentan endorfinas, estoy mejor. Todo eso como un círculo vicioso. Porque comes chocolate, te sentís bien de ánimo, ¿sí? Sí, sí. Entonces decís, bueno, quiero seguir sintiéndome así, me como otro chocolate. Es como, bueno... Y un efecto Garfield. Claro. Entonces, que vas quedando. Y más en esta... A ver, en este momento lo que uno debería hacer no es prohibirse todo. Porque si no es peor. Es como que, viste, te prohíben y querés comer eso que no podés. Entonces yo siempre hablo de ni permitido ni prohibido, sino la necesidad real que tiene uno de comer eso. Entonces vos decís, yo quiero comer un chocolate, tengo ganas, la verdad que mi cuerpo me lo pide. Anda y comelo. Esto no significa que todos los días vayas a comer eso, sino que escuches el cuerpo y es el momento que vos tenés la necesidad real de comerlo. Claro. Porque una cosa es la ansiedad. Y otra cosa es, tengo ganas de comer eso. A veces el cuerpo... ¿Y qué hacemos con la ansiedad? Bueno, viste, Nara, que yo doy... ¿Cómo la calmamos? Bueno, yo doy el tilo natural, pero esto lo doy desde hace mucho tiempo y la gente, la verdad, que está ondas de paz y amor, pero porque de verdad es una infusión muy buena, además es un buen diurético, te hace hacer mucho pipí. ¿Té de tilo? Té de tilo natural. Si pueden comprar ahora, aprovechando ahora estos días, hasta el primero, el natural, el de hoja o el de flor... Tienen que tener por 15 días, por lo menos ahí guardado bastante, para tomar antes del almuerzo, después del almuerzo, antes de la cena y después de la cena. Son 4 tazas diarias. ¿Cómo se hace? Se pone un puñadito en la mano, ¿sí? De la hierba o de la flor, colocas en una tacita, le pones el agua antes que hierva, porque si no te quema la propiedad de la hoja. Ah, bien. Dejas reposar, lo filtras y lo tomas. Nara, ¿vos estás haciendo esto del té? Porque sos muy ansiosa. Sí, sí, sí. Muy ansiosa. Y además estoy alimentándome más en base a frutas, ¿no? Claro, porque y más vegetales. Más vegetales. Exacto. Y además otra cosa también importante para que sepa la gente, la sopa de verdura casera sin cubito y sin carne es un desintoxicante buenísimo cuando vos decís me siento hinchada o tengo un ataque de hambre. Bueno, tenete una buena sopa. ¿Qué pasa con el limón en ayuna? ¿Viste que mucha gente te dice, tómate un limoncito en ayuna bueno, que ¿para vas qué? A quedar Por regia. Ejemplo, ¿para qué te lo dan? A ver, la gente piensa que quema grasas. Sí. No,
Esto es un que elimina grasas. No, el limón no quema ninguna grasa. Lo único que haces con el limón es alcalinizar nuestro medio interno. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un medio ácido. Entonces, cuanto más ácido nuestro medio interno, más enfermedad puedes tener. Lo que hace esto es alcalinizar el medio interno, entonces vas a prevenir enfermedades. Pero sirve para eso el limón. Y además, bueno, obviamente, vitamina C, claro, que es lo que se necesita ahora full para aumentar la inmunidad, ¿no? O sea que no está mal tomar un limón en ayunas. Es buenísimo, se lo doy a la gente, sí. Y otra cosa importantísima es que la gente tiene que empezar a tomar conciencia de la importancia de nuestro intestino. A ver, en el intestino existe nuestra inmunidad. O sea, nuestra inmunidad empieza ahí, en el intestino, la flora bacteriana intestinal. Entonces, cuanto más cuido yo tengo esto, mejor va a estar mi inmunidad, mis defensas van a estar mejor para poder defendernos de todo esto que pasa, ¿sí? Y por otro lado, hay gente que te dice, mira, yo tengo constipación hay que hablar de esto igual, hay que hablar. Yo sé que a veces en la tele... Sí, obvio, pero es importante porque prevenimos cáncer de colon hablando de esto. Entonces, claro, es evitar constipación... Sí. No, decía, evitar también constipación. También es importante que... Nara, habla Ferrita que... No, lo que decía yo es, hay muchos mitos en todo esto. Por ejemplo, que la palta engorda, que el agua alcalina te cura de todo. Quiero que vayamos uno por sí. uno como derribando esos mitos o diciendo que sí. ¿La palta engorda? No, la palta no engorda. La palta tiene ácidos grasos de muy buena calidad, ayuda a nuestras arterias, a bajar colesterol malo, ¿sí? A cuidar nuestro corazón, obviamente, a prevenir enfermedad cardiovascular. Pero, ¿qué pasa con la palta? Obviamente que tiene grasas, pero estas grasas son buenas. Entonces, si yo estoy en un plan saludable diario, ¿sí? Un plan de alimentación saludable, y no estoy comiendo mal, yo puedo comer una palta todos los días. Ahora, si yo tengo exceso de peso y todos los días como mal y le sumo palta, obviamente que lo que va a hacer esto es engordar. Pero no es la palta la que engorda. Engorda todo lo demás y la palta sumada a eso. ¿Sí? ¿Qué alimentos no tenemos que comer a la noche? Porque viste que te dicen pasta a la noche es preferible que no. Sí, en realidad después de las 6 de la tarde es preferible no comer tanto hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama gasto energético. Si nosotras... durante el día vamos comiendo, vamos quemando, ¿sí? Esto se activa el metabolismo. Si yo hago una sola comida, por ejemplo, y es pastas, según la salsa que le ponga, ¿qué pasa? Yo me voy a dormir, nadie me dice, me voy a caminar dentro del departamento, dentro de casa, ahora, para quemar. Entonces, todo eso se transforma en grasa, ¿sí? Por eso es indicado comer varias veces en el día. Esto no es un berretín de los nutricionistas, esto es algo que de verdad sirve, claro. Importante. Es importante. ¿Es importante tomar agua alcalina, doctora? Porque dicen que tiene muchas propiedades que no. A ver, yo lo que le doy a la gente siempre es, vamos por lo más natural que se pueda. No cosas que no conocemos extrañas. Entonces, el agua como agua, Nara, es nuestra mejor fuente de salud. Y la gente de esto no toma conciencia. O sea, con el agua vos podés curar y mejorar un montón de temas, hasta de riñón. Entonces vos fijate qué importante, y el agua, nosotros somos 70% agua corporal. Imagínate que si nosotros le damos agua a nuestro organismo, podemos tener enfermedades. Vos fijate la gente grande, la gente mayor, ¿sí? Arriba de los 60, vamos a poner, que a veces entran a una guardia deshidratados. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el síntoma desarrollado este de la sed. No sienten sed. Claro. ¿Sí? Cuando sienten sed ya se deshidrataron. Como que se obligan a tomar agua porque no tienen entonces el deseo. Es muy importante tomar no más de 2 litros por día, porque si no, sí puedes retener líquidos, te vas a hinchar. El riñón es un filtro junto con el hígado de nuestro organismo. ¿Y qué necesitamos? Darle lo que necesita para que funcione. En este caso, para el riñón, siempre el agua. Siempre tan clara, André. Ay, mi amor. Son mi preferida y lo sabés y lo tengo que decir. Muchísimas André, gracias, te hermosa. Quiero, te quiero. Necesito las viandas puritas. Sí, porque además no. El apellido es todo, mi amor. Claro, yo usé mi apellido, lo usé para todo, para todo. Mandale un beso a Fabio, a tu hermano. Bueno, le mandamos, sí, besitos a Fabio. Bueno. Pero bueno, nada, cuando quieras, probá nuestras viandas que están buenísimas. Y además, las gracias, envías. Gracias, André. Las envío a domicilio. Y sí, sí, almuerzo sí. Y cena. Almuerzo, cena y colaciones. Gelatina y compotas. Y están ricas. Me encantó. Muy ricas. Gracias. Bueno, Narita, te quiero. Seguí así. Gracias, gracias, Andrea. No, gracias a vos.
Paren, porque Mommy se perdió. Esto iba a pasar. El segundo programa. Viene Lizardo Ponce, ah, Mommy. Ah, listo, mi amor, me relajo nuestro entonces. Amigo, ay, mirá lo lindo que es. Ay, él tan canchero. Mi amor, así. Así te presento de vivo a vivo. El número ¡Oli! Uno. ¡Oli! Amigo, ¿cómo estamos? ¡Mirá, Lizardo! No puedo creer la panza de Nata Ferragut. De verdad no lo puedo creer. Necesito que nazca ya igual, perra. ¿Cuánto falta? Falta, falta. Estamos por 6 meses. Perdón, es que nos extrañamos con Lizardo. Hacía mucho que no nos veíamos. Mommy, seguí con el programa. Que nos Lizardito, clavaste pijama. Me gusta, porque sos tan cool, amor. Vos te pones un pijama y ya todo te queda bien. ¿Me entendés? No, me levanté hace un rato y aquí estoy. Aquí estoy, para vos, para Nara, para todos. Todo ese cuerpo que lo tironea a la Argentina, porque, digamos, causaste furor. Y ahora quiero el que nos... El chico del momento. Sí, sí, tal cual. Quiero que nos empieces... En ¡qué realidad, buen verano! Que nos enseñes a usar TikTok. Igual sos medio ladri, no sé si sos tan TikToker vos. No sé, para eso tiene que venir Juli, pero yo puedo dar algunos tips. En algo, a ver, en algo puedo ayudar. No sé, para, no sé si soy tan bueno haciendo TikToks, sino que soy mejor recomendando TikToks. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Y además, ¿cómo usarlo? Porque la señora, la abuela, que quiere hacer un TikTok en la casa, ¿cómo hace? Y... para, esto es para la Ferra, para que la Ferra aprenda a hacer TikTok, me parece. Esto, pará. Yo les quiero decir que nosotros somos muy con Charlie. Charlie tiene 47 y yo 41 años. Entonces estamos medio de pasados de moda con el tema de los TikTok y todo lo de redes. Pero era un tema que yo le dije al Negrito Luengo, vamos a tenerlo, porque hoy en casa todos son TikTokers, no sé qué. Son todos, o sea, hoy hace cualquiera un video, hoy todos estamos haciendo video. ¿Es como, como lo que te trae tranquilidad o diversión a la cuarentena, Lizardo, todo esto de las redes sociales? Sí, creo que también el TikTok para los chicos más chicos, digo, para los adolescentes, sirve también para conectarse con su familia, porque si vos ves, de repente hacen con la mamá, con el papá, con los hermanos, todos en familia. Entonces creo que también, más allá de que es un entretenimiento y algo que hacen los chicos por ahí solos, también incorporar a la familia, y más en cuarentena está buenísimo. Se ven un montón de videos, no sé, bueno, Mommy, vos haces mucho con Juli, que es tu hija, y es hermoso también ver cómo una red social las puede unir y pueden hacer algo tan lindo como lo que sale en TikTok. Tal cual. Lizardo, esperanos que nos tenemos que ir un corte, pero volvemos enseguida con todo, ¿no, Mommy? Volvemos con todo, quédate ahí en Nara que ver. Ya venimos. Disminuye la curva de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Municipio de Lomas de Zamora. Nara, que ver, Lizardo, ¿estás ahí? Nara, ¿ya están todos listos? Estamos ordenados. Bueno, quiero que... ¿Nos vas a mostrar un par de TikToks? No, en realidad... traje algunos TikToks para que usted... ¿Qué? No, nada. Decímelo vos. A ver, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que te traiga? ¿Qué querés que te diga? Esto es un quilombo. No, quiero que vos me vayas enseñando y vamos presentando como algunos TikToks, ¿te parece? Perfecto, vamos a ver. A ver. Vamos. Ay, la amo a ella. Te digo que es una de mis favoritas. Cosa, Lali, para mí de todas, es la mejor. Sí, ella para. Ella es la mejor y Barassi también me gusta. Sí, yo también. Igual soy más team. Pero para Lali, encima Lizardo, Lali, si tengo. Creo que una vez dijo como que no era muy amante de las redes y vos le decías, ¿no? Esto de la incentivabas a que agarre las redes, a que haga TikTok, ¿puede ser? Un placer. Sí, más que nada, yo cuando hace un tiempo vi un video de ella diciendo que le preguntaban cuándo se iba a hacer Twitter y ella decía, no me llevo muy bien con las redes sociales y hoy en Twitter tiene millones de seguidores, en Instagram tiene millones de seguidores y en TikTok es una de las mejores, pero porque Lali hace todo junto, ¿viste? En TikTok podés actuar, bailar, cantar, hacer todo.
y es una plataforma como para Lali Espósito. Tal ella cual. Cuando tiene que bailar en un video de TikTok, la rompe. Cuando tiene que actuar, también la rompe. Y encima también hay algo muy divertido que ella incorporó, que es hacer sus propios TikToks. Entonces ella encuentra por ahí algunas situaciones de novelas de ella y las actúa ahora. Y eso es muy divertido también para la gente. Te digo que fue una revelación Cristina Pérez también, ¿eh? Porque dentro de su seriedad, verla en TikTok a mí me parece genial. Sí, pero le tiene que meter más pila igual Cristina. Ay, amor, no te gustó Cristina Pérez, ya crees un escándalo. No, me parece una bomba, me encanta, pero hay que... TikTok lo que tiene es que también hay que empezar a... A ver, hay que meterle, no es que lo haces una vez, te salió y chau. Yo creo que por eso yo no subo tanto TikTok. Porque para mí la clave es hacerlo perfecto, ¿viste? Cuando tiene que encajar la voz con lo que estás escuchando, el movimiento de los labios. Y a veces Cristina y muchas personas no le pegan mucho, ¿viste? Y lo suben igual como diciendo listo, lo subo. Por ejemplo, Mariano Martínez, que recién lo veíamos ahí. ¿Te gusta Mariano Martínez? Sí. ¿Cómo lo hace los TikTok? Porque eso tiene que ver también con la edad, ¿o no, Lizardo? No. Lo hace bastante bien, pero... es como que es gracioso también verlo a Mariano, que ya es un señor, es un tipo grande, digo, tiene sus hijos, todo haciendo TikToks que por ahí hacen chicos de 15, 20. Ahí no te voy a permitir, así no, me levanto y me voy. Para mí el TikTok está abierto para todo el mundo, sos abuelo y lo podés hacer. De hecho, a mí las cosas que más... Pará, señora, no se sienta tocada. Yo nunca me metí con vos, ni con tu familia, ni con tu hija. Si vos te sentís tocada por el comentario, Mariano... No. Igual, no, Mariano tiene un lomazo, es actor, tiene todo, o sea, la rompe en TikTok. Pero digo, la gente por ahí se ríe de que... Nada, ver la comparación de un chico de 15 y ver a Mariano es gracioso porque están los dos haciendo lo mismo y sale igual de gracioso. Lee, ¿cómo la ves a la Ferra y a Charlie? ¿Cómo se eligen? Ah, los hacemos mal, ¿no? Nosotros no nos sale ninguno, ¿no, Lizardo? Un puntaje para Charlie mí, la y la Ferra. Y Charlie, el único problema que tienen ellos es que el primero que sale bien lo suben, ¿entendés? Es como que practican. Lo hacen y si le salió, lo suben. Veo poco esfuerzo, poca dedicación, poco profesionalismo. O sea, digo, tienen que hacerlo bien. Que se vea bien los labios. Es importante que digamos a la gente que todos lo pueden hacer en casa. Porque yo te digo, yo lo tomo como una diversión con Charlie. Para divertirnos y jugar un rato. Volvemos a ser jóvenes. En esta cuarentena, ¿qué es lo que recomiendo? En esta cuarentena, disfruten, diviértense, porque la verdad que ya estamos ya complicados, todos metidos en la casa. Entonces, vamos a decirle a la gente cómo otra lo puede hacer. Otra que se sintió tocada, otra que no le gustó el comentario. Se armó el quilombo en Naracoa. Señoras, lo que les digo es que es espectacular, es lo que dije hace un rato, sirve para unir a las familias, a las generaciones, es para todo el mundo y no es tan difícil de usar. Uno lo ve y de verdad, viendo los videos de Juli Castro, por ejemplo, o de todos los que vimos recién, lo ves y decís, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer este video? Y por ahí tardan mucho tiempo porque lo producen y todo, pero por ahí hay otros que lo hacen en un toque y se ven espectacular, que parecen como que estuvieron, no sé, meses haciéndolo y en realidad lo sacaron en nada, en 2 minutos. Y eso es lo que tiene de lindo, digo, crear algo que está buenísimo y lo puedes hacer con tu familia, así que nada, está bueno el combo. Lizu, lo voy a decir yo porque ella no lo va a decir. Sí. Juli Castro es la hija de Momi, que es una excelente, tiene millones y millones de seguidores, hermosa, muy, muy talentosa, ella no lo va a decir. Así que nos tenemos que ir a un corte, Lizardo, muy pequeñito. Le mandamos un beso a Juli Castro. Gracias, Lizu, gracias, Ferra, por decir esas palabras a mi hija y gracias a Lee por estar en tu casa, abrirnos las puertas y divertirnos como siempre. Gracias. Te queremos, Lee, las gracias. Quiero. Besos. Seguimos con más Nada Que Ver. ¡Ay, qué arriba que me pongo! Vamos a un corte. Dale que ya hay que bailar. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.